Seguimos haciendo reacciones de Palma de Mallorca, seguimos en la cueva, seguimos con muchas reacciones hoy. Acuérdense en Instagram, loco con dos O, dos K y una O final. Vamos a ir con un poquito con un tutorial que me pidieron toda la gente para ver cómo se entra al Patreon. Lo voy a hacer en todos los vídeos, así ya no molesto más. Vamos ahí, entramos, entran al canal cuando apenas arrancan. Y bueno, aquí a la derecha tienen todas mis redes sociales, Twitter, Twitch, Instagram. Y aquí la última está ahí, la anteúltima es Patreon. La prenden, dan clic y entran a esta parte. Aquí estoy con la camisita. Van un poquito para abajo y van a cualquiera de los clubes, Club Paneo, Club Arrivederci, Club Infernal, de la forma que quieran ayudar, y le dan a Únete y ya está. Le ponen la tarjeta o el PayPal o lo que quieran, la forma de pago, y ya están con nosotros ahí en el Discord charlando y se integran ahí rápidamente. Enseguida los muchachos ahí lo ponen al día con todas las cosas que hay para ahí, para ayudar en el canal. Muchas gracias a toda la gente que está ahí, que impresionante. Lo hacen todo, digamos, hasta digamos, ayudan al canal con dinero y aparte aportan un montón, ¿no? Porque son gente que yo estoy en constante contacto con ellos, ahí en las charlas y ideas y críticas y todo lo que compete al canal. Vamos entonces con otra reacción, vamos con un tema de Francesca Ancarola, la primera vez que la reacciono. Y el tema se llama Darte Luz. Vamos a ver quién es este artista, de dónde es, porque no, la primera vez que la reaccionamos en el canal. Guitarra. Cuerda de nylon. Y juego de caja. Con escobillas. Sombra, no me dejes sola, no te vayas con el viento. Puedo ser también tu sombra. Qué buena voz, tremenda, una sola toma, limpia, muy limpia, tremenda, con toques de folclore, ¿no? No sé bien de qué país es, después póngamelo. No sé si será chilena o será peruana, puede ser también. No sé, no le encuentro bien la tonada. Lo que digo, a nivel instrumental, súper minimalismo. Es una guitarra haciendo arpegio y una caja, digamos, con unas escobillas, ¿no? Haciendo un acompañamiento y nada más. Es solamente su voz. Y aquí es como si sería una cantautora, está totalmente con su voz única. No hay armonización, no hay doble grabación, nada. No hay apoyo de voces. Es ella sola, impresionante el tono de voz y la mixtura que tiene. Tiene muy buen sonido, muy rica la voz. Así que vamos a seguir escuchando, a ver. Dibujar tus movimientos. Buena toma de voz también, ¿eh? Ya no sé cómo explicarte que tu lluvia me hace falta, que me ate al dulce veneno de tu amor que se me arranca. Dices que tienes miedo, que no te atreves a amar de nuevo. Yo solo quiero darte luz, cobijar tus sueños. Está buenísimo porque le metieron un pequeño efecto, como si sería un poquito de cámara o reverb a la voz. Entonces la voz se hizo mucho más presente y queda mucho más en el aire en esta parte. Desde que entró el bombo en el que estaría tocando la batería, antes estaba jugando en caja únicamente, y ahora entró el bombo apoyando, es un bombo muy redondo, con muchos graves, ¿no? Bien, bien metido el micrófono adentro para que escuche toda la resonancia de los parches. Y lo que digo, aquí, digamos, se le dieron ese toque a la voz y cambió totalmente la sonoridad de la voz en esta parte desde que entró el bombo, ¿no? Como que se alargaron el sonido, la voz es mucho más llenadora. Y la toma ya es por digamos, de autonomacia desde el inicio. Era muy, muy, digamos, cercana. Una toma de estas con un cardio, un micrófono. Digamos, si es lo preponderante, lo que te ponen adelante, digamos, ¿no? Y ahora le dan este toque de producción que está bueno. Y queda esa voz como sonando mucho más en el tiempo. Está bueno. Abre esa ventanita del corazón que has olvidado. Yes. Antes de que amanezca, quiero saber si estás a mi lado. ¡Woo!
No sé si son tubas a los costados que suenan, ¿no? O suenan muy graves, dos y aparte súper paneadas, y al medio un clarinete, o es algo, un instrumento autóctono, después póngamelo porque no estoy muy seguro. Me suena qué es eso, ¿no? Si serían instrumentos tradicionales, pero que quizás hay algún instrumento que se me escapa. Pero bueno, hasta ahora vienen y bueno, esto le da un acompañamiento terrible, ¿no? Porque es como que entra un, como si sería que le está dando los bajos con dos, para mí son tubas, ¿no? Totalmente, porque tienen muchos graves a los costados, totalmente paneada, una de cada lado, y un dibujo que va haciendo, digamos, con las armonías de la voz que hizo anteriormente. Para mí es un clarinete. Mójame despacio cada vez que estés desnuda. Hay un sonido, no sé si será una caja peruana, pero le están dando en la parte que suena más a madera, bien en la punta. Puede ser ese sonido. Después póngame si es otro instrumento autóctono que, no, que desconozca. Y después el baterista está jugando muchísimo el Charles. Ahora muy fino el Charles. Es una A. De los más, es impresionante, no lo abre casi, lo tiene bien cerradito y le va dando con mucha elegancia a la canción. O sea, esta es una canción muy elegante, con unos toques, lo digo, el viento entró y salió, ¿no? Al principio fue solamente casi la mitad de la canción, fue únicamente, era la voz de ella nomás con la caja esta y la guitarra, y después a las más o menos 2 minutos de la canción entró toda esta sonoridad, con lo que digo, con muchos vientos. Y hermosa voz, hermosa voz. Y me gustó mucho el efecto ese que le pusieron en esa parte porque le dio como un cambio a la canción, ¿no? Que fue como, sería un estribillo, entre comillas. Yo creo que lo van a hacer nuevamente. A ver, vamos. Yo también puedo Acá está bien limpia la voz. mojarte, repartir mi danza muda. Dices que tienes miedo y de repente desapareces. Yo me quedo en silencio. Abre esa ventanita del corazón que estoy llorando. Yo solo quiero darte luz. Sí, desde que entró, digamos, es el, digamos, toda lo que es la sonoridad de los vientos, todo el contrabajo, entraron muchos más elementos, digamos, de la. Es como dos canciones en una, digamos, con súper, digamos, minimalista la mitad de la canción, y luego sí se unieron un montón de elementos del jazz, sobre todo como toca el baterista, en conjunción con con lo que es el. Tum, 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 Con el contrabajo. Y lo que digo, me encanta la sonoridad, la voz de ella, muy, muy intimista la canción, ¿no? Le da ese toque y luego le da con ese efecto, le dan otro toque, o sea que queda muy buena la producción, me gusta mucho esta canción. Yo solo quiero Lo que darte es folclórico, luz, pero con muchos toques. yo solo quiero darte luz, yo solo quiero. Está bien aguda. Qué buena voz tiene esta chica. Que se muestra mañana las dos cosas. Van entrando todos esos vientos. De los costados. Espectacular, ¿eh? Qué canción, digamos, que es muy folclórica en su concepción, pero con elementos de otro tipo. Por ejemplo, porque elementos folclóricos, lo que único que puedo llegar a escuchar es lo que digo, es esta caja, que no sé muy bien si es peruana o lo que sea, que le daba ese toque. Y después eran todos instrumentos de viento, que digo, como el contrabajo, la batería muy jazzística, digamos, pero nunca dejó de pertenecer a un género totalmente folclórico, en la forma que ella encaró el canto, ese toque que le dieron en la producción, en la voz. Como le pusieron ese efecto, quedó espectacular. Muy buena cantante, muy, digamos, con una toma muy, muy central, digamos, son cantantes, digamos, que a una sola toma, son de las buenas, digamos, esta cantante tiene una voz muy peculiar, muy particular,
Y no sé de dónde es, después póngamela porque es la primera vez que la reaccionamos. Y bueno, para saber un poquito más de detalle de esa, porque me parece una artistaza tremenda, tremenda. Y no sé si el tema es de ella o es un cover. Luego póngame un poquito más en contexto de quién es, pero espectacular, espectacular. Y lo que digo, es como un folclore, pero con otros elementos totalmente, digamos, de otro género. Muy yacero en la concepción y en la instrumentación. Los vientos, el contrabajo, la batería de ahí jugando en escobillas. Pero nunca dejó de perder la pertenencia, ¿no? La forma en que ella encaraba, la guitarra esa también le daba el cierto tono folclórico, en cómo hacía el ritmo. Así que muy buena el pedido, ¿eh? Muchas gracias por esta solicitud y por esta sugerencia. Vamos a ponerle aquí el Instagram para que no se pierdan. Loco, cuando vos cae una ova, ya que voy a hacer directos en Instagram. Esta semana lo voy a anunciar. Creo que voy a reaccionar a un disco, no sé todavía qué disco entero voy a reaccionar ahí. Así todos los de aquí los voy a invitar ahí en el apartado comunidad, le voy a poner el día, así todos los de ahí mudamos y me siguen por ese lado, porque si no, de otra forma no me siguen nunca, guachos. Gracias, gente. Arrivederci.